el día esperado por todos los fans del señor Slash, mítico guitarrista de los Guns N' Roses, que está por segunda vez en nuestro país. En esta oportunidad acompañado por Miles Kennedy y The Conspirators, super banda, así que vamos a disfrutar. Hay muchísimo público haciendo fila. Más adelante estaremos hablando con el público, estaremos haciendo algunas tomas del concierto. Y además los invito para que vean una gran banda que viene también de Estados Unidos para abrir el show de hoy. Se trata de Blackberry Smoke, banda de rock sureño y country que estará por primera vez en nuestro país. Y aquí ha sido Rock TV haciendo el cubrimiento. Slash para mí significa todo, es uno de los mejores guitarristas del mundo, es una leyenda viva, se puede decir que es el sucesor de Jimi Hendrix. Ya esta es la cuarta vez que lo veo aquí en Colombia y no, pues a gozarla total y súper, gozar con todo lo que significa este personaje para el rock, para la música en sí y no, en el alma. Slash pues es para mí el mejor guitarrista, es un ícono del rock, no por nada está en el Salón de la Fama del Rock and Roll y pues venir a ver un ídolo es como un sueño para mí por primera vez y no, y ver al mejor guitarrista con sus solos. Bueno, pues conocí la música de Slash obviamente con los Guns N' Roses hace muchos años cuando estaba chiquita, es uno de los guitarristas más importantes para mí y pues estoy muy feliz de que venga por segunda vez a nuestro país.